por parte de la Secretaría, del sindicato y del propio ingeniero César Quevedo. Hemos estado, en ese momento, como fue la instrucción de usted, el señor secretario general ha estado también pendiente de este asunto y hemos logrado, con el señor gobernador del estado, y en segundo, que él sea quien les dé esta noticia y que estén aquí los protagonistas de esta construcción de plaza. Solidaridad es parte de, para que haciendo esfuerzos conjuntos con el gobierno pudiéramos aprender, pudiéramos chequearles. Muchas cosas por hacer y que también son importantes, por eso le agradecemos mucho. Nosotros somos egresados normalistas de diferentes regiones del estado. Y que bueno, a pesar de que aprobamos el examen, acreditamos. Compañeros que no tuvimos el beneficio de una plaza, pero dentro de nuestra organización, pues comentábamos también al secretario que no queríamos que nos dieran todo junto, porque pues... ¿A quién de ustedes se les ha dicho, oye, tu plaza va a costar 100 mil, 150 mil o 50 mil? Yo en ese sentido no voy a dejar presionar, porque yo creo que a ustedes no les agradaría, ¿no? Que llegáramos a gente. Adelante de Igualapa. Ah, muy bien. Pertenece al municipio de Igualapa. No aprobaron el examen, pero los jóvenes sí aprobaron. No sé si sean de los mejores o si vayan del medio, pero bueno, finalmente aprobaron el examen. Viene en una segunda etapa, podríamos decir, porque la primera fue usted quien entregó los nombramientos a 322 jóvenes. En esta segunda etapa se entrega una parte importante de estas plazas con el... de esperar un tiempo, claro, sin que concluya el año, porque sabemos que si no perjudicaríamos también a los compañeros. Yo tengo desacuerdo con las marchas, situaciones, pero está claro. Yo soy un hombre muy respetuoso de la pluralidad y de la democracia. Pues mi exhorto, mi llamado es a que pongan todo su empeño, pongan todo su esfuerzo, que le echen muchas ganas. La tarea educativa es la tarea más noble que existe en el mundo, en la vida. Yo sé que ustedes me van a ayudar para que vayamos cambiando el estado de Guerrero. Ustedes son los que van a sembrar realmente un Guerrero distinto. Entonces, por eso ese llamado, para que también ustedes hagan su contribución. Que me ayuden a seguir elevando los índices educativos